Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos literalmente a un rincón de mi casa. Un día de hoy, nuestro servicio, como se dan cuenta, es a través solamente del internet. Hoy estoy desde mi hogar debido a un posible contacto con una persona contagiada, posiblemente con COVID. Así que para evitar cualquier tipo de circunstancia, hoy, esta semana y durante los próximos días, vamos a estar en la casa, guardadito, esperando los resultados de los exámenes para confirmar cualquier tipo de situación. Pero les pido desde ya oración para que todos los exámenes no los apruebe. Que todo salga rechazado, negativo. Ese es el anuncio de hoy. Bienvenido a mi hogar. Durante la semana voy a estar comunicando cómo han sido los resultados y si la próxima semana podríamos estar juntos ya desde nuestra iglesia. Pero Dios nos acompaña de la misma forma. Dios está junto a nosotros. Así que en orden de confesar aquello, les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y juntos hagamos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nuestro Padre en la Escritura nos ha dicho que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y nos engañamos y dejamos a Dios como un mentiroso. Pero también nos dice que si confesamos, Él es un Padre bueno y conoce nuestro corazón. Y aún así nos recibe y nos perdona todo nuestro pecado. El día de hoy los invito a que juntos tomemos un momento para poder reflexionar en nuestra vida y juntos poder orar a nuestro Padre. Te invito a que ores junto a mí. Padre Celestial, te damos toda la honra. Gracias por permitirnos un día más poder llegar a ti, a tus pies, con todas nuestras cargas, Padre. Sabemos que en ti hay luz y confiamos, sabemos que tú conoces nuestro corazón. Conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Padre, arrepentidos, el día de hoy confesamos que no hemos sido buenos, que no te hemos puesto en primer lugar en nuestros corazones y no hemos amado a nuestro Padre como a nosotros mismos. Padre, te damos toda la gloria y gracias por tu misericordia, porque conociendo nuestra situación, aún así, nos perdonas y nos haces nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, después de poder recibir el perdón de Dios, los invito a que juntos podamos elevar junto esta alabanza a nuestro Padre. Tú fuiste el Verbo en el principio. El cielo por salvarme.
traición tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre. La primera lectura de las Escrituras del día de hoy viene del Salmo 40, versículos 11 al 13. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura del día de hoy viene de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulos 12, versículos del 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio del día de hoy, la lectura del Evangelio del día de hoy, corresponde al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, luego de recibir las Escrituras, los invito a que juntos podamos confesar nuestra fe común con la oración del Credo Apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermano, ahora los invito una vez más, luego de nuestra confesión, a que juntos elevemos esta alabanza a nuestro Padre. Hasta los cielos, oh. Tu lealtad al firmamento y más, tu rectitud es como un alto monte. Y voz a ti levanto en adoración, oh Dios. Encontraré mi fuerza en la sombra de tu ser. Es como un alto monte.
mar. Pues a ti levanto en adoración, oh Dios. Encontraré mi fuerza en la sombra. Hasta los cielos, oh. Tu lealtad al firmamento y más. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis queridos amigos. Estamos en la mitad del ciclo de charlas Enemigos del Corazón. Y creo que es uno de aquellos ciclos súper relevantes para cada uno de nosotros. Porque seamos honestos, ¿quién no ha tenido problemas del corazón? Figurativamente hablando, hemos amado con todo el corazón. Hemos confesado con todo el corazón. Hemos hecho cosas con un buen corazón. Todos nuestros sentimientos, figurativamente hablando, vienen de un corazón que Dios describe en las Escrituras como engañoso. Por lo tanto, ya sabemos que cuidar la parte física del corazón es importante, pero también debemos ser responsables con los sentimientos que emanan de nuestro corazón, porque afectan a nuestra vida hoy. Durante esta serie, el versículo clave ha sido Proverbios 24:3. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y honestamente espero que al final de la serie podamos recordar este versículo, memorizarlo quizás, y meditar en lo que Dios tiene para nosotros. Yo debo ser honesto, y he sido bastante bueno en diagnosticar el corazón de otras personas. ¿Por qué reaccionan de esta manera? Y su comportamiento. Pero no he sido muy bueno para diagnosticar mi propio corazón. Y los sentimientos que están ahí. Sentimientos que muchas veces nos llevan por un camino donde no queremos ir. Muy lejos de Dios. El enemigo del corazón del día de hoy es la culpa. Y podemos estar de acuerdo que este es uno de los sentimientos más recalcitrantes, más erosivos para nuestro corazón. Porque muchas veces no expresamos culpa. Es un sentimiento silencioso. Y nosotros sabemos que las cosas silenciosas son peligrosas, ¿no? Esas cosas ninjas. Pero si revisamos el diccionario, la definición de culpa es acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por el daño causado. Cuando escucho y cuando leo esta definición, no suena tan terrible. Es un sentimiento de responsabilidad por la consecuencia hacia terceros de nuestros actos y nuestras decisiones. Bueno, entonces, ¿por qué es tan terrible? Honestamente, para mí suena como una característica de una persona responsable, una persona madura, que tiene conciencia de las cosas que hace. ¿Por qué entonces es un enemigo del corazón? Y aquí es cuando podemos entrar en un amplio debate donde cada uno tiene su propia opinión de acuerdo a sus valores. Pero hoy quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón, en mi vida, con su escritura acerca de la culpa. Hay un salmo muy bueno
nos entrega una muy buena fotografía de lo que es la culpa. Salmo 40 dice así: me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven, líbrame. Ven, Señor, en mi auxilio. ¿Pueden reflejarse en la situación del salmista? Otro salmo dice: mis iniquidades me abruman, son una carga tan pesada. Me abruman. Esto es uno de los versículos que más me gustan, porque me hacen sentir que Dios sabe lo que siento. Me abruman. Porque muchas veces las consecuencias de mis actos vienen a mi vida una y otra vez. Y no me dejan dormir, no me dejan vivir lo que Dios tiene para mí. Y así es la culpa. Cuando pienso en lo que es este peso para nuestro corazón, siempre pienso en aquella celebración que tenemos en nuestra iglesia, en donde es un Oktoberfest. Y cada uno tiene que tener un vaso de cerveza en su mano y sostenerlo el mayor tiempo posible. Pero nadie puede sostenerlo más de 5 minutos. Porque hay un tiempo en el que el vaso simplemente se da por vencido. No puede seguir teniendo ese peso, aunque parece mínimo. Pero el vaso simplemente no lo puede hacer. Haga la prueba en su casa con una botella de agua. No se puede. Con la culpa funciona como así. Muchas veces pensamos que tenemos la habilidad y la fuerza de poder vivir nuestra vida con este sentimiento, pero más tarde que pronto no podemos seguir. Como dije anteriormente, y si usted está de acuerdo conmigo, la culpa tiene una relación muy grande entre deuda y deudor. Nosotros sentimos que le debemos a alguien, le debemos algo a alguien. Y es un sentimiento que nos ata a aquella deuda. Me imagino que usted perfectamente sabe y comprende este sentimiento. Todos tenemos algún tipo de deuda. Imagínese ese sentimiento que toma su corazón, cae en manos de alguien que tiene malas intenciones y lo usa para su propio beneficio. Déjeme compartir con usted una historia que no me pasó a mí, de verdad, no me pasó a mí. Le pasó al pastor de mi iglesia en Chile. Cuando él era pequeño, vivía en un campo y su papá tenía animales. Pero su animal favorito era una gallina ponedora. Pero no cualquier gallina ponedora, esta era ponedora. Ponía un montón de huevos, estornudaba y salía un huevo. Así de buena era la gallina. Pero bueno, un día mi pastor, jugando fútbol en su patio, en su backyard, no le pega la pelota tan fuerte que le pega a la gallina y la mató. Mató la gallina. Y sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. Lo primero que hizo, hizo un hoyo y enterró la gallina. Al otro día, nada pasó. Hizo como que nada pasó. Luego, cuando tocó hacer las cosas en su casa, los quehaceres de la casa que todos los niños tienen que hacer, ¿no? A él le tocaba limpiar los platos y a su hermana le tocaba limpiar el popó del perro afuera. Y su hermana le dijo: bueno, tú hoy vas a limpiar el popó del perro por mí. Y él le dijo: no, no, ni loco. La hermana le dijo: yo sé lo que pasó con la gallina y le voy a contar a mi papá si no lo haces por mí. Mi pastor quedó, pero así. Y lo hizo. Siguiente semana, lo mismo. Y así, uno día tras día, lo mismo. La
la hermana, si no haces esto por mí, le voy a contar a mi papá lo que hiciste con la gallina. Hasta que un día el pastor no aguantó más. Fue, se acercó a su papá y con los ojos llenos de lágrimas le contó toda la verdad. Le contó que él había matado a la gallina. Hasta el día de hoy, este pastor recuerda que esa vez ha sido una de las pocas veces que recuerda que su padre le ha dicho, hijo, te amo. Lo abrazó, lo besó. El padre a ver a su hijo con los ojos llenos de lágrimas, por miedo, vergüenza, temor, simplemente lo perdonó y lo libró de aquella carga tan pesada que es la culpa en nuestras vidas. No por coincidencia. Necesitamos saber que la culpa es usada por el diablo, por el enemigo, contra nosotros, para alejarnos de Dios y para apartarnos de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. No por coincidencia, el nombre original del diablo es el acusador, igual que la hermana de mi pastor. Interesante, ¿no? El diablo se encarga de mantenernos atados a los sentimientos de peso en nuestro corazón. Se encarga de que nos estemos anclados. Y la culpa trabaja como así, como una gran ancla que no nos deja mover. Nos deja atrapados en una situación, en un error, y no nos deja vivir el futuro. Así funciona la culpa, en muchas veces en nuestra vida. Y ese no es un sentimiento que Dios quiere para sus hijos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Ese terrible sentimiento de peso no es algo que Dios quiere para sus hijos. Todo lo contrario. Él quiere libertad para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Pero es difícil porque con la culpa tenemos el sentimiento de que no hay nada que podemos hacer o nada que podemos dejar de hacer para poder tener ese sentimiento de libertad, para poder tener ese sentimiento de luz en nuestra vida. Y muchas veces nosotros hemos estado en aquel lugar oscuro en nuestra vida, con mucho miedo, vergüenza, inseguridad, por las cosas que hemos hecho en el pasado. Y repito, hermano, nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros tengamos ese tipo de sentimientos en nuestra vida. Todo lo contrario. Estos sentimientos de culpa se encargan de llevarnos por un ciclo vicioso, un círculo vicioso, que simplemente nos hunde y nos hunde y nos hunde, hasta llevarnos incluso a la muerte. Pero como Dios nos dice a través del apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 7. Este tipo de sentimientos, malos sentimientos, en las manos de Dios, nos llevan a arrepentimiento, confesión, conversión, vida. En las manos de Dios. Todo lo contrario. Cuando el diablo usa estos sentimientos, se transforma en un círculo vicioso. Pero en las manos de Dios es un círculo virtuoso, donde nosotros somos los beneficiados. Pero arrepentimiento y confesión
son partes importantes en la fórmula. Dios usa ambos, nuestro arrepentimiento, nuestra confesión, para traer luz a nuestra vida, a aquellos lugares oscuros, a aquellos rincones donde se esconde lo más secreto, nuestra más profunda y pesada culpa. Dios usa estos sentimientos para llevar luz ahí. Y nosotros sabemos que donde hay luz, hay vida. Cada domingo en la iglesia nos acercamos a la cruz de Cristo para dejar nuestras cargas a los pies de nuestro Padre, confiando en que en Dios no hay oscuridad, confiando en que Él es luz y en esa luz hay vida. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo siempre he estado orando a Dios para poder tener de alguna forma un contacto con Dios, para poder verlo realmente, para poder sentirlo, al menos, con mis sentidos. Y déjeme ser honesto con usted, pero ese ha sido siempre mi sueño. No sé usted, quizás todos queremos de alguna forma poder sentir a Dios. Una de las veces en mi vida que realmente he sentido a Dios en mi vida realmente es cuando una persona a la cual yo he hecho un gran daño ha podido traer luz a mi vida a través de su perdón, cancelando la deuda que yo tenía con aquella persona. Debo ser honesto que en aquella oportunidad ha sido una de las veces en que yo realmente me he sentido abrazado por Dios, como aquel padre que perdonó a su hijo solamente por ser su hijo. Y lo sentí a través de otra persona que me entregó un perdón en el nombre de Dios. Ha sido uno de los momentos más lindos que he experimentado en mi vida, poder ser perdonado. Y luego cuando estamos en esa situación de haber sido perdonados, que es algo que tiene mucho que ver con la charla de enojo, ¿no? Pero luego de haber sido perdonado, yo estoy en una mejor posición para ahora seguir glorificando el nombre de mi Padre y poder llevar luz a la vida de alguien que posiblemente hoy está viviendo una oscuridad muy grande en su vida, cargando con una carga tremenda en su corazón. No es fácil poder tomar este tipo de decisiones, pero hermano, yo estoy seguro, y esta es una invitación, yo estoy seguro que hoy usted tiene a alguien a quien necesita perdonar. Simplemente piensa en el niño que mató a la gallina. Simplemente hay alguien que está con una carga muy pesada en su corazón. Y usted puede ser la mano de Dios tocando a esa persona. Usted no sabe cuán feliz se va a poner nuestro Padre Celestial cuando usted está haciendo aquello, llevando luz en la vida de otra persona. Hoy quiero invitarles a que usted pueda, en oración, pensar en realizar este acto de amor, de liberar y cancelar la deuda que alguien tiene con usted, de llevar luz y perdón a un corazón abrumado, a un corazón angustiado,
Quiero invitarle a poder glorificar el nombre de nuestro Padre de esa forma. Es un ejercicio. Es un círculo virtuoso para su corazón. Aseguro que se va a sentir muy liviana, muy liviano. La invitación de hoy es que la próxima vez que tengamos que confesar, arrepentirnos y perdonar, lo hagamos en el nombre de Dios, tal cual como Él nos perdonó a nosotros y nos liberó de aquella culpa tan grande que sentimos en nuestros corazones. Oremos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nuestras decisiones cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora los invito a que juntos podamos elevar las oraciones de nuestra iglesia. La respuesta del día de hoy es: escúchanos, Señor, te rogamos. Ore junto a mí. Oremos por todas las personas que sufren el día de hoy y por todas las personas que nombramos en nuestros corazones. Padre, oramos para que nos puedas ayudar, para que busquemos al Señor e invoquemos su nombre. En el día de la salvación, estemos preparados para su misericordia, en el día de Jesús. Oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, oramos para que podamos deleitarnos en la luz de Cristo y también en su salvación, para que los pecadores encuentren refugio en tu misericordia, para que aquellos que han errado encuentren consuelo en tu gracia. Por esto oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, oramos para que podamos escuchar la voz de Dios hablando tu palabra y poder ser nutridos por pastores fieles que prediquen y enseñen tu evangelio. Por esto oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, oramos para que esta palabra sea el fundamento de nuestros hogares, para que el marido y la mujer estén unidos en esta fe y esperanza, y para que sus hijos escuchen y sean nutridos de la palabra de Dios. Por esto oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, oramos para que la iglesia alimente la vida de nuestros hijos, tanto en la escuela dominical y en las clases de catecismo, y que todos podamos estar cimentados en la doctrina de las Escrituras a través del estudio de la palabra fiel de Dios. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, concédenos autoridades que sean fieles a tu palabra y que protejan la vida desde su inicio natural hasta su fin natural. Padre, bendice a todos aquellos pequeños que nacen con problemas. Que tú seas la mano consoladora de sus familias y traigas esperanza y gozo en la vida de cada uno de ellos. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, oramos por todas las personas que están enfermas, por todos aquellos que están angustiados, por todos aquellos que tienen su mente ocupada. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres nuestro proveedor y que tú provees acorde con tus bendiciones en Jesucristo. Padre, el día de hoy te damos gracias por la vida de las personas que bendicen nuestra vida cada día. Te damos gracias por aquellos que celebran cumpleaños. Y en especial, damos gracias por la vida de nuestra hermana
Margarita González, que esta semana ha cumplido hermosos 97 años. Padre, te pedimos que le cuides y le des vida y salud. En el nombre de Jesús, escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones. Te damos gracias por cada día de vida y por todo lo que tenemos alrededor nuestro. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro proveedor y que todas las cosas las das de acuerdo a tu medida. Padre, el día de hoy te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús, levantando la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, los invito ahora para terminar y antes de recibir la bendición, que juntos elevemos esta última alabanza a Dios. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
reciban la bendición. Que el Señor les guarde, que el Señor les mire con agrado, que el Señor les entregue su favor y que por sobre todas las cosas les dé gracia y paz. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, gracias por estar junto a nosotros el día de hoy y les recuerdo que la próxima semana, Dios mediante, estaremos juntos una vez más en la iglesia. Agradezco sus oraciones por mi familia. Que tengan una bendecida semana. En el nombre de Jesús. Amén.